Al maestro Horacio Franco, que ya llegó a la cita con Sin Censura para hablar de este y otros temas. Querido Horacio, te saludamos con mucho gusto, Jairo Calixto Albarrán y tu servidor Vicente Serrano en esta mesa de diálogo. ¿Cómo te va? Bien. A ver si tenemos. Estaba yo en la bici. A ver, ¿me escuchan bien y me ven? Aquí estoy en una. Eso. Venía yo del Auditorio Nacional de un ensayo, de un espectáculo maravilloso que voy a hacer junto con unos chavos de culturas comunitarias, un proyecto maravilloso, tienen que ir, por favor, es una cosa preciosa, chavos de niños y adolescentes de todas las regiones de este país, con unos performances maravillosos, unas bandas y unas orquestas y un coro precioso y bailarines y bueno, de todo, es un espectáculo que se llama Tengo un Sueño, tuve un ensayo después de que me encontré a Jairo hace ratito allí en Coyoacán en el informe de la diputada Marisol Gacé, que es gran amiga, porque fue a tocar allá. Me vine en la bici al auditorio y ahorita ya estoy aquí en una oficina de la CFE, aquí en la calle de Sonora, transmitiendo para ustedes con mucho cariño y con mucho amor, de veras. Muchas gracias, Vicente. Tú siempre ejercitándote por las calles de la Ciudad de México, el querido Horacio. Y le mando un saludo a Marisol, a la querida Marisol Gacé, que ha presentado su informe. Oye, la que anda desatada y todo porque Claudia Sheinbaum dijo que se iba a casar es Lili Téllez. Ve nada más lo que dice Lili Téllez. ¡Qué tramposa la corcholata! Viola la ley para ser candidata, el artículo 134 constitucional, al hacer uso de recursos públicos con fines electorales y actos anticipados de campaña por promoción política personalizada en actos públicos y en medios impresos y digitales, y luego escribe, prisión preventiva oficiosa es lo que merece Claudia Sheinbaum en términos del artículo 19 constitucional por el uso de programas sociales con fines electorales, que se case rápido la tranza corcholata para que tenga derecho a visita conyugal. Oye, la que necesita ayuda profesional es ella, y de inmediato cada vez la veo más desencajada, más alebrestada a la Lili Téllez, mi querido Horacio. Pues es que ya no saben ni qué pensar, ¿verdad? Yo no sé si le paguen por escribir eso. Yo no sé si lo escriba de veras desde su raciocinio. Pero alguien que escribe eso, alguien que tiene ya tanto odio desenfrenado que ya no tiene, ya en verdad ya, o sea, si quiere hacer política, pues esto que está haciendo no es política. Esos son verdaderamente son chismes de gente muy baja. Chismes de gente muy baja, además metiéndose en la vida de los demás de una manera terrible y aparte de todo, pues dándose más a odiar y dándose más a conocer, ¿no? ¿Qué más quieres como una Lili Téllez que finalmente es una traidora a un partido, es una traidora a unos principios que dijo en el volar alguna vez y que finalmente pues hizo lo que hizo y bueno, pues ahora sí que si va a tener una candidatura presidencial, pues muy merecida la tiene para perderla totalmente. Y bueno, no, yo no tengo nada más que decir. O sea, ya no hay que darle importancia a esta señora, que es muy, muy viperina. Y mientras más viperina es, más se da a conocer verdaderamente lo baja que es como ser humano, ¿no? De veras me impresiona mucho cómo alguien puede llegar a esos límites de esquizofrenia verbal, de esquizofrenia ya irracional, porque ya finalmente ya raya en eso, raya en la locura, raya en las ya en una psicosis en verdad muy, muy, pero muy gruesa, ¿no? Pues no sé, yo ya no tendría nada más que decir porque ya se le da demasiada importancia y la verdad, pues la importancia que tienen eventos como este, que en el cómo participar mañana, que tiene la marcha del domingo en la que pues ahí voy a estar con de veras con todo el con todo el amor del mundo, pues ¿qué más puedo decir, Vicente? La importancia que tienen esas cosas son maravillosas. Hola. Buenos días. Hola, bueno, así que pues bueno, pues como ves, no tengo más que decir sobre esta mujer. Oye, por cierto, ¿Qué desesperados están en esa oposición que celebraba, que saboreaba la victoria de haber sacado a tantas personas para defender al INE? Nótese mi sarcasmo. Y ahora hablan de que vamos a ser puros acarreados el domingo.